Qué cerquita que se oye el... Ay, vale. Carga, carga. Ahora. Ey, eso ya es otra cosa. Fuerza y tiranosaurios. Ahora sí, soy imparable. Estoy a punto de encontrar a esa persona que enviaste a aquella misión. Carlas, la que excavaba. La que se ha ido, ¿no? Carlas. Carlas ha surgido, sí. Ah, vale. Pues eso, pues eso. Ya me semblaba que me estaba...
Decía un chaval que lo único que no le gustaba de este juego era que las torretas estas automáticas, solo se pudiera manejar una cada vez. Y son tipo aliens, ¿sabes? Llevan ahí el sensor de movimiento y no sé qué. Y yo le decía, hombre, es que si manejas tú la torreta, solo hay uno, claro. Solo puedes manejar una, no puedes manejar 30. Y decía que era muy poco. Pues mira, aún suerte que hay una torreta. Estos chavales de hoy día lo quieren todo. ¿Y a qué juegas tú, Rupert? Al Pathfinder. Ah, vale. Maker. Y Mateo, a lo que me has dicho antes, ¿no? Sí, a BattleTech. ¿Eh? BattleTech. Se me olvidan las cosas, perdonad. Oh. Estáis en la puerta, os voy a meter de hostias. Lo sabía. Han cavado otro tonto. Thank you.
cómo se mueve. Tengo una. Voy a hacer una visita. Pues sí. Uf. Mierda. Este es nuevo. Ya no. Vale. Vamos, esto ya está. ¿Qué hace este frame aquí? Pues nada, ya los he vuelto a engañar. He conseguido que me hagan un túnel un poco más grande.
El otro día un chaval estaba jugando a esto. Me dijo que había encontrado la casa de psicosis en el juego. Era una casa al lado de la montaña y al lado de la casa un motel que estaba lleno de agujeros en las paredes. Venga, sube. Joder, qué pesado. Vamos.
esto ya está.